vecinos de la colonia Borja, ahí Occidental, y la colonia Elsa Hernández de Ciudad Frontera, se encuentran sin agua potable desde hace una semana, lo que ha provocado molestia entre los ciudadanos. Van a cumplir más de una semana toda la colonia Borja sin agua, los vecinos bien desesperados en varias calles, en la colonia Occidental, en la Elsa Hernández, todo el mundo quejándose del desabasto de agua. Hablé con él y dice que pues es una reparación de tuberías y las consecuencias las tiene la gente. Digo, estamos casi a 40 y tantos grados. La gente adulta, los niños, pasando por ni una gota. Todavía anoche a las 11 de varias calles de ahí de la Borja. Pues sí, ya empieza a haber problemas de desabasto de agua. Pues mira, no hay solución.